Mira, nosotros acá lo que estamos haciendo ahora, bueno, las cooperativas trabajan aquí en este lugar manteniendo el espacio físico, todo lo que es la parte de afuera, y mantienen todo ordenadito, limpio, ¿no? De acuerdo a todo lo que tienen con el embellecimiento del lugar, ¿no? Inclusive, bueno, la semana que viene estamos poniendo ya algunas plantas, estamos poniendo algunas cuestiones que tengan que ver con todo lo que es la naturaleza, ¿no? De pronto. Hoy tenemos también la visita de Zoonosis, que también están trabajando aquí en el sector. Todos los días martes van a estar en nuestro sector. No específicamente en el jardín, hoy están acá en el edificio, pero por ejemplo lo que va a ser el martes que viene, vamos a estar ya en el 500 Vivienda Norte. Estamos haciendo la parte de castración, acá tenemos toda la parte quirúrgica por parte de los veterinarios. Y bueno, es un ir comenzando a trabajar el sector y bueno, y tomar lugar y bueno, demostrar que estamos también trabajando a partir de lo que tiene que ver con esta, diríamos, difusión propia de lo que va a ser el día de mañana el Centro de Gestión Municipal, ¿no? Los tiempos estamos en construcción todavía, no tenemos una fecha prevista, pero yo calculo que para mediados, fines de mayo vamos a estar ya por lo menos funcionando lugar. Y es una esperanza para todos, ¿no? También trabajar en esto, ¿no?